Ahí va, se va Rocío Pablo. Dale, dale, Rocío. No, Pablo. Contame la relación con Nico Cabré. Mirá que corre es peor, ¿eh? Dale, vos. Bueno, contanos este violo. Ya hablamos. No, no, me da vergüenza. Bueno, pero podemos confirmar entonces. No te vayas corriendo de esa manera. ¿Es comida para Nicolás? ¿Comida para Nico? Ahí se va Rocío Pardo. ¿Quién ha sido vista con Nicolás Cabré? Compartiendo más que un café. Y según por lo que me contó ella en privado, están conociéndose. ¿Podemos hablar en serio o no? Me estaba grabando recién corriendo. Sí. Si te dije que te quería preguntar por la foto que se filtró con Nicolás Cabré. ¿Qué foto? Che, me voy que me no, voy. No, pero ¿qué está pasando con Nico? ¿Están conociendo? Estoy muy contenta. ¿Estás muy contenta? Estoy muy contenta. Chao. Imagino que él también. Chao. Chao. Bueno, pero en algún momento no vas a contar o no, o Nico no quiere. No, yo no quiero decir nada. Chao. Gracias. Gracias a vos. Y felicitaciones. Sos tremendo, vos sos. ¿Sos qué? Tremendo. Yo te estaba grabando en serio. Salió corriendo. Ahí estoy corriendo y yo casi te agarro un auto. Bueno, chao. Bueno, chao. Que andes bien, cuidado. Adiós. Enamorada. ¿Cambiará el perfil ahora? Enamorada estaba. Sí, está. ¿Pero qué eres, ¿le vas a hacer la cama o decís? No, viste, ¿te acordás lo que contaba Fandinho? Dios mío. ¿Qué lo contó Fandinho? ¿Lo de la cama? De la no, Laurita. Laurita Fernández. Bueno, Laurita. Ahora te lo habrá contado Fandinho en privado. Y lo contaste acá. Como trabajaste con ella. Perdón. Pero bueno. Hay un montón. Pero para, ¿cómo es lo de la cama? ¿Me cuentan bien? La cama hay que tenerla, hay que perfecta, estirada bien, las estirada puntas. O sea, viste que a veces, bueno, tiene razón. La cama. No, tiene razón. La cama inclusivo tiene que estar bien, bien, bien estirada. Sí. Tiene, igual, vos tenés que tirar un alfiler y tiene que rebotar. Él no se ha portado bien con las mujeres. Con ninguna mujer se ha portado bien, desde Eugenia Tobal. La única que lo domó un poco. ¿Pero qué es no portarse bien? Bueno, con la Tobal lo que hizo, ¿no? La dejó por la China, todo ese escándalo, ¿te acordás? Euge perdió un bebé. Fue un escándalo ese momento. Sí, fue un escándalo. Sí, mucho. Se manejó no, mal. No me acuerdo. Fue tremendo. Se manejó muy mal. No, no me acuerdo de eso. La única mujer que dicen que dejó a Cabré fue la China. Y bien hecho. Que lo dejó. Y ya doma galanes la China. Que, no, pero él sufrió mucho por la China. Pero bueno, Cabré a sus mujeres. Porque a Vicuña también baja el perfil. ¿Se acuerdan que Laurita cambió un montón con Nicolás Cabré? Ah, cuando hacían Sugar. Después Laurita, a ver, se separó de Cabré, sí, y volvió ahora a florecer. Volvió a ser la Laurita. Digo, bueno, y ella es muy parecida en las redes. Es mucho, volvió a florecer. A mí volvió, ¿qué le pasaba? Yo nunca la vi, ¿sí?, cambiada a Laurita. ¿Por qué dice que cambió? Estaba más distante. Estaba, nos mira todos los días, me invitó. Estaba resguardada. Que la vaya, mando un beso grande. Le mando un beso a Laurita. La escúchame, la pero vos decís que, sí, no, con Peluca, ¿se llama el chico? Sí. Peluca, sí. Está como más, sí. Porque él es más. Son buena onda los dos. Un pibe que son divinos, o sea, los dos. Si bien, a ver, también Cabré es del palo. Digo, Peluca es productor. Es que yo creo que también a ella no le pasa por ahí que quizás, como él sabe que no le gusta los medios o hablar, quizás se controlaba en el sentido de no digo algo. Lo que pasa es que, a ver, me parece que es muy difícil que vos tengas que cambiar tu manera de ser, y encima siempre son casi todas famosas y todo, para poder agradar o estar a la par de alguien, sí, que es un cascarrabias, porque digámoslo, o sea, no, no lo amor, conozco para tipo, decirlo, no. Un like recién, me encanta la pareja, pero es un poquito cascarrabias ser. No, entonces, yo creo que no le gusta la prensa, pero es un chico igual amoroso. Yo lo entrevisté hace bastante en Telefe y lo conocí por Guille Francella y es encantador, pero claro, lo que pasa es que no tiene algo con el tema notas de los medios, claro. Y es difícil no trabajar bien de esto, bueno, y no con las mujeres con que la tuvo prensa. Con muchas no se portó bien en la intimidad. Hasta ahí llego. No voy a contar detalles porque... ¿Pero qué hizo? Bueno, no, yo no lo conozco. Es que no voy a contar detalles porque son bueno, temas privados, que se pueda contar, pero con las mujeres con las que estuvo, y por eso voy a Tobal, porque creo que es el caso público, sí, y el que se sabe todo lo que sucedió, ¿no?, y que fue muy duro, él no se porta bien con las mujeres. Como padre es excelente, eso, la China siempre habla muy bien como padre, con Rufina súper presente. Pero se llevan mujeres, bien además con la China. Muy bien, lograron como transformar la relación. Es que cuando ya no le elegís como pareja, ¿entendés? Todo eso que te molestaba, porque a tu pareja te deja de molestar, ya está, listo. Claro. O sea, tenés que lidiar nada más en llevarte bien como padres de la criatura. Y es parecida a la China, ¿no la ven parecida a la China? Yo le veo como un... Nada que no, ver. ¿No? No. 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 Son todas más o menos que la remamos, son todas, pero no. No, para mí son como el mismo, son como el mismo target. Dije, tiene como un... ¡Tarado, eh! Oh, a ver, no, si vos ves Pandi. Me gusta Laurita, cómo le gustan las bailarinas, son todas, Cabré, ¿eh? ¿No? Y porque son elongadas. Claro, pero... Obvio. Era furioso.